oggi teoricamente io prima di difendermi devo capire quanto tu mi voglia far male. Non c'è rischio di una deriva, questo è il senso della domanda. Ma se tu mi entri col passamontagna, il bastone o la pistola in casa mia di notte, io mi difendo prima che tu mi prenda bastonate. La deriva sei tu che entri in casa mia di notte. Sì, non ho se non ho bastone né armi, va bene lo stesso. E cosa ci fai in casa mia di notte? Bueno, Salvini, en Italia, hace no mucho, y a veces utilizando términos que utilizaban en la entrevista de Santiago Abascal, los mismos, idénticos, los buenos españoles, los buenos italianos, Bolsonaro también, ¿eh? O sea, nada más tiene a los dos hijos que son un peligro. Lo explica así, lo de las armas, Brasil. Para les garantir ese legítimo derecho a defensa, yo como presidente voy a usar esa arma. Mais que defender a nossa vida, defende a nossa liberdade. Bolsonaro ganou as eleições e seu símbolo de campanha era isto, a pistola. Mas que em Espanha este debate não existe. É que não é real. É que é um delírio. Bueno, agora há um debate, mas habrá que dizer que é um debate... Es parecido a la escolha, quando se les hablan de... Espera um momento. No es como en Estados Unidos, donde hay también debate. Donald Trump con la asociación del rifle. Solo falta echar todo gesto. Your energy, your vote, and your voice to stand strong for those sacred rights given to us by God, including the right to self-defense. And we will protect your Second Amendment. Con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses, es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido, y si la base del poder es la violencia, el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. ¿Cómo cambiaron las cosas en algunos barrios de California cuando el partido de los Panteras Negras, amparándose en la Constitución, empezó a defender a sus comunidades patrullando armados los barrios? Hicieron falta toneladas de droga y mafias apoyadas por el Estado para acabar con ellos. Como dijo Huey Newton, un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento.